The way your body syncopates, you're driving me crazy. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing.
Ahí es. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al canal Pescando con El Salvador. Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy, amigos, nos hemos venido hasta terrenos extranjeros. Estamos en Guatemala, justamente en Las Mañanitas. Aquí pues andamos, bueno, venimos de otro mandadito, yo aproveché para poderle grabar un rato. Ahí, después de esa gran tormenta que nos ha caído, que ustedes estuvieron viendo, fue una tormenta bastante fuerte, por bastantes minutos costó atravesar la tormenta. Entonces ahorita estamos aquí albergados en una casa, donde venimos a hacer un mandado. Mi idea es pescar. Yo traje los anzuelos, traje una línea para pescar. Aquí está el estero a la par. Pero fíjense que la cuestión está que la carnada que traía son caracoles, y los caracoles los dejé en la lancha en que veníamos, pero la lancha quedó un poquito más retirada, entonces tengo que ir hasta donde está la lancha. Y pues aquí andamos, amigos, en una nueva aventura de pesca, hoy en aguas internacionales. Así que esperando que les guste este video, no se olviden dar su like, su comentario, suscríbanse los que son nuevos, totalmente gratis, y nos estamos viendo más adelante, independientemente qué es lo que pase. Así que ahí es. Bueno, amigos, continuamos, y fíjense, justamente ahorita que les estoy haciendo este pequeño videito, ahí hay una mancha, hay una gran mancha, no sé qué es lo que será, pero voy a tratar de acercarme un poquito más despacio para ver qué es lo que es. Una mancha de peces, pero mira, ahí está, ahí salió. Qué mancha esa, no sé, ojalá que se pueda apreciar bien, como que fueran lisetas las que hay ahí. Vamos a ver si salen. Bueno, amigos, estoy de regreso ya con ustedes ahorita. Aquí tengo el anzuelo. Voy a comenzar en lo que es la pesca. En aguas internacionales. Hoy sí voy a pescar en un estero que sea diferente al de la Garita o el Zapote, donde normalmente pues voy a pescar. Estoy en el estero Las Mañanitas. Aquí voy a estar tirando el anzuelo ahorita, a probar si hay pesca. La verdad, nunca he pescado en estos lugares. Pesca. Vamos a ver si llega algo aquí. Por el momento no ha llegado nada. Quizás con caracolitos no les gusta aquí. Hay un montón de ramas, ahí bien se siente cuando las agarro. Bueno, voy a hacer un tiro más adentro. Nada. Bueno, voy a continuar pescando a ver si llegan. Ya probé por varios lugares y no quieren llegar los peces. Oh, thank you.
ver si llegan aquí. Si no, pues veamos la pesca. Primer pez internacional, un bagre. Primer pez internacional, un bagre. Estos van para el agua porque aquí no me las puedo llevar. Todo lo que agarre ahorita va a ir para el agua. Aquí no me los puedo llevar. O sea, sí me los puedo llevar, pero como si estoy lejos de mi casa, entonces todos van para el agua. De regreso. Ahí es. Bueno, seguimos en la pesca. Ay, otro bagre, otro bagrito de esos bagres negros. Este está más pequeño todavía. Aquí la pesca cuesta, amigos, no suele venir a tirar la línea también, cuesta. Y miren, aquí otro bagrito de los negros. Va para el agua. Ya van dos, pero me ha costado montón, un buen rato que me ha costado andar tirando. Como les digo, la pesca no es fácil aquí también. Ya tengo rato de estar tirando y nada, solo los dos bagritos. Han de ver puntos estratégicos aquí, viniendo directamente a la pesca y con alguien conocido de aquí el lugar, porque el estero es bien grande, súper grande el estero. Grande.